El estratega uruguayo Guillermo Almada afirmó que tratarán de ir por todo en el actual torneo, pero admite que hay plantillas más fuertes que son favoritas para alcanzar el título, así que prefiere ir partido a partido para conocer los alcances de Santos Laguna. El director técnico albiverde fue cuestionado acerca de si ve su equipo como candidato al título y expuso: "Vamos a intentar ir por todo, pero seguro hay plantillas más fuertes que nosotros en cantidad, número y calidad. Nosotros tenemos jóvenes que tienen grandes cualidades, pero hay que ser honestos y dentro de nuestra humildad tratar de dar batalla a cualquiera. No vamos a resignar nada, vamos dando pasos cortos. La idea es con menos sacar mayor rendimiento". Recordó que ha estado echando mano de más canteranos por las circunstancias de todos conocidas, como lesiones y contagios, y necesitan seguir evolucionando para llegar fuertes a liguilla y tratar de dar la sorpresa. Así que para tratar de llegar bien a la siguiente fase del torneo, en lo primero que piensa el timonel uruguayo es en recuperar a todo el plantel, pues afirma que si lo logra su fortaleza crecerá al igual que sus posibilidades. Lo entusiasma que en los últimos dos meses no han sufrido contagios de COVID-19 en jugadores, pero sí lesiones que merman su poderío. En estos momentos dice tener en recuperación a Diego Valdés y Octavio Rivero. Está entre algodones por las molestias que presentó durante el partido ante Pachuca, aunque quiere seguir fiel a su idea de que jugando bien tendrá más posibilidades de ganar. Admite que las circunstancias a veces obligan a utilizar otras armas, sobre todo cuando se debe sacar los 3 puntos como sea, como lo quiere en esta jornada. "A veces no tendremos una buena tarde, no somos robots". Almada le da bastante relevancia a lo que su equipo ha recuperado en cuanto a funcionamiento, que ha encontrado regularidad desde hace algunas jornadas, ha mantenido un estilo, un patrón pese a las bajas para conservar la fisonomía sin especular al buscar la victoria. Todo eso a pesar de que el equipo llegó a estar infectado por coronavirus, lo cual genera una desventaja importante. "Queremos más, nos falta tener eficacia, deberíamos tener 5 o 6 puntos más por lo hecho en el torneo". Con respecto a lo manifestado por la mañana por parte del presidente ejecutivo del equipo, Dante Elizalde, en el sentido de que visualiza que Santos logre 7 de los 9 puntos que restan por disputar, el técnico santista prefiere ser cauto e ir partido a partido, así que se enfoca primero en San Luis, un partido que insiste debe ganar por todas las vías por más que sea un rival con un plantel rico, extenso, aunque también golpeado por los contagios.